Hola, bienvenidos a Armamento Militar, el canal donde te mostramos las armas más increíbles, los conflictos más sangrientos y los secretos mejor guardados de la historia bélica. Hoy te vamos a hablar del único rifle del mundo con munición antiaérea para destruir helicópteros. Se trata del Bayer 23, un rifle iraní de gran calibre y gran alcance, que puede disparar proyectiles de 23 milímetros diseñados para cañones antiaéreos y ametralladoras de aviones. ¿Quieres saber cómo funciona este rifle? ¿Qué características tiene? ¿Y qué daño puede causar? Sigue viendo este video y descubre el único rifle del mundo con munición antiaérea para destruir helicópteros. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Comencemos. ¿Qué es el Bayer 23? El Bayer 23 es un rifle de francotirador de gran calibre y gran alcance que fue presentado por Irán en el año 2017. Su nombre significa brillante o reluciente en persa y hace referencia a su potencia y precisión. El Bayer 23 es una de las armas más impresionantes que ha producido la industria armamentística iraní, que ha logrado desarrollar sus propios diseños y tecnologías, pese a las sanciones y el aislamiento internacional. El Bayer 23 es un rifle de casi 3 metros de longitud, que pesa unos 50 kilogramos. Su cañón tiene una longitud de 1,5 metros y está equipado con un freno de boca y un bípode. Su culata tiene una forma ergonómica y está acolchada para reducir el retroceso. Su gatillo tiene un sistema de doble acción que evita los disparos accidentales. Su mira óptica tiene un aumento de 10 veces y un alcance de 2.000 metros. Pero lo más sorprendente del Bayer 23 es su munición. Este rifle dispara proyectiles de 23 milímetros, que son los mismos que se usan en los cañones antiaéreos y en las ametralladoras de los aviones de combate. Estos proyectiles tienen una velocidad de salida de 1000 metros por segundo y una energía cinética de 50.000 julios. Para que te hagas una idea, un proyectil de 23 milímetros tiene el doble de diámetro, el triple de peso y el cuádruple de energía que un proyectil de 12,7 milímetros, que es el que se usa en los rifles de francotirador más comunes. ¿Cómo se fabrica el Bayer 23? El cañón del rifle se fabrica a partir de un tubo de acero de alta resistencia, que se somete a un proceso de forjado, torneado, perforado, roscado y cromado. El cañón tiene una longitud de 1,5 metros y un diámetro de 23 milímetros. El cañón se acopla a un freno de boca, que reduce el retroceso y el ruido del disparo. El cerrojo del rifle se fabrica a partir de una pieza de acero, que se somete a un proceso de mecanizado, fresado, taladrado y pulido. El cerrojo tiene un sistema de doble acción, que requiere que el gatillo se accione dos veces para disparar, una para expulsar la vaina vacía y otra para disparar el proyectil. El cargador del rifle se fabrica a partir de una lámina de acero, que se somete a un proceso de corte, doblado, soldado y pintado. El cargador tiene una capacidad de 3 proyectiles de 23 milímetros, que se insertan en una doble hilera. El cargador se coloca en la parte inferior del rifle, junto al gatillo. La culata del rifle se fabrica a partir de una pieza de plástico, que se somete a un proceso de moldeo, inyección y acabado. La culata tiene una forma ergonómica y está acolchada para reducir el impacto del retroceso. La culata se fija al cañón mediante un tornillo y una tuerca. La mira óptica del rifle se fabrica a partir de una pieza de metal que se somete a un proceso de mecanizado, montaje y calibración. La mira óptica tiene un aumento de 10 veces y un alcance de 2.000 metros. La mira óptica se monta sobre el cañón mediante un riel y unos tornillos. ¿Cuánto cuesta el Bayer 23? No hay una información oficial sobre el precio del Bayer 23, ya que se trata de un arma de fabricación iraní que no se exporta ni se comercializa en el mercado internacional. Sin embargo, se puede estimar que el costo de producción de este rifle es muy alto, debido a su tamaño, su peso, su complejidad y su munición.
Según algunos expertos, el Bayer 23 podría costar entre $10,000 y $20,000 por unidad, lo que lo haría uno de los rifles más caros del mundo. Para que te hagas una idea, el precio de un rifle de francotirador convencional, como el Barrett 82, ronda los $8,000. ¿Qué características tiene el Bayer 23? El Bayer 23 tiene unas características que lo hacen único en el mundo y que le dan una gran ventaja sobre otros rifles de francotirador. Estas son algunas de sus características más destacadas. Su calibre de 23 milímetros, que le permite perforar blindajes, vehículos y edificios con facilidad y causar un gran daño al impactar. Según los expertos, un proyectil de 23 milímetros puede atravesar una placa de acero de 40 milímetros de grosor o una pared de hormigón de un metro de espesor. Su alcance de 2.000 metros, que le permite alcanzar objetivos a larga distancia y superar la distancia efectiva de la mayoría de los rifles de francotirador. Según los expertos, el Bayer 23 puede acertar a un blanco del tamaño de un coche a 1.500 metros o a un blanco del tamaño de una persona a 1.000 metros. Su capacidad antiaérea, que le permite disparar contra objetivos aéreos como helicópteros, drones o aviones. Según los expertos, el Bayer 23 puede derribar un helicóptero a 800 metros o un avión a 1.200 metros. Además, su munición puede tener diferentes tipos de carga, como explosiva, incendiaria o perforante, lo que aumenta su efectividad contra los objetivos aéreos. ¿Qué daño puede causar el Bayer 23? El Bayer 23 es un rifle que puede causar un gran daño tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Estos son algunos de los efectos que puede tener este rifle sobre sus víctimas. A nivel individual, el Bayer 23 puede causar una muerte instantánea o una herida mortal a cualquier persona que reciba un disparo de este rifle. El proyectil de 23 milímetros tiene una fuerza de impacto tan grande que puede destrozar los órganos internos, los huesos y los tejidos de la víctima y provocar una hemorragia masiva. Además, el proyectil puede generar una onda expansiva y una metralla que pueden afectar a otras personas cercanas al punto de impacto. A nivel colectivo, el Bayer 23 puede causar un gran daño material y psicológico a cualquier grupo o unidad que se enfrente a este rifle. El proyectil de 23 milímetros puede destruir vehículos, equipos y estructuras con facilidad y reducir la capacidad operativa y logística del enemigo. Además, el proyectil puede generar un gran ruido y una gran llamarada al disparar, lo que puede causar pánico, miedo y desmoralización entre las tropas enemigas. Esperamos que te haya gustado este video sobre el único rifle del mundo con munición antiaérea para destruir helicópteros. Si quieres ver más videos como este, no olvides darle like, compartir y comentar. ¿Qué te ha parecido este rifle? ¿Lo conocías o te ha sorprendido? ¿Qué otras armas te gustaría ver en nuestro canal? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y recuerda, si quieres estar al día de todo lo relacionado con el mundo militar, suscríbete a Armamento Militar. Aquí encontrarás los mejores videos sobre armas, conflictos, secretos y curiosidades de la historia bélica. No te pierdas ningún video y activa la campanita para recibir las notificaciones. Gracias por tu apoyo y hasta la próxima.